Hay dos elementos centrales que atender para mirar el 2025. El primero, lo que hace al proceso de unidad del movimiento al socialismo. Algo que yo también llamo la corporatividad social y popular. Son el conjunto de organizaciones sociales diversas, distintas, pero difuminadas por todo el territorio nacional, que en tiempos electorales sabe homogeneizar su conducta, homogeneiza esa conducta y ha convertido esto, este proceso, en algo invencible electoralmente. Por eso desde diciembre, 18 de diciembre de 2005 a la fecha, todas las elecciones nacionales las gana. Esto es importante, pero si ahí adentro la corporatividad social y popular se fracciona, entonces las capacidades de movilización territorial que hoy tiene, de ejercicio de soberanía popular por todo el territorio nacional, ideologizado y tomando los factores identitarios para sí, se van a fraccionar en una, en dos o en tres también opciones. Esto sería verdaderamente catastrófico para el proceso social y popular. Porque además de perder esas capacidades de movilización territorial, estás afectando lo colectivo y estás favoreciendo entonces lo individual. Y en lo individual es la derecha la que saca y obtiene beneficios.